apenas vamos a iniciar con el desayuno. Mis hombres siguen dormidos. Yo, ya saben, amigos, o sea, justo cuando puedo dormir. No, me desperté a la misma hora que Tomasito normalmente se despierta. Son las 8:40. Voy a dar yogur, jitomatito, aguacate, frutas, huevito, pero voy a hacer unos con tortilla. Y un poquitito de manzana también por acá tengo. Así que bueno, comenzando el día con toda la actitud. Que por cierto, hoy tenemos cita para cambiar estas uñas, aprovechando que es día feriado por Japón, es el cumpleaños del emperador. ¡Yay! Llegó nuestro primer comensal, Ohayou gozaimasu, huevito con mandarina. ¡Qué rico, Tom! Y así quedó nuestro desayuno. Este es un carrito de Tomasito. Pero yo lo voy a acompañar con esta salsa que cuando si son de Guadalajara, yo creo que ya la conocen. Dice que es ideal para botanear, yo la uso para todo. Es la salsa, la guacamaya, salsa mix, salsa picante. Deliciosa, hecho en México. Y no es nada picosa. Nivel pico bajo. La verdad es que sí está bajito, está rica. Sergio le gusta también esa salsa, ¿verdad? Es rica. Buenos días, Sergio. Bueno, vamos a desayunar. ¿Y te parece picosa? No. Por eso te gusta, ¿verdad? Dale, pues. Y bueno, después de almorzar, nos hemos dividido las tareas. Sergio se va al supermercado con Tomasito y yo me voy a cambiarme estas uñas ya. Justo hice la encuesta en Instagram, si no me siguen por allá, Erika en Japón. ¿Qué diseño les gustaría más? Ustedes votaron. Vamos a ver que lo tengan listo. Y ese es el que me voy a hacer. Voy corriendo tomando el tren. Y la verdad es que se siente súper raro no venir con Tomasito. Pero también se siente súper bien que él se quede con su papá a pasar un ratito, ¿no? ¿Qué más les cuento? Nada, solo eso. Les debo, yo sé, el update de la cocinita de Tomasito, que ya está armada. Les debo los escritorios, que falta el de Sergio, pero la verdad, amigos, es que no hemos podido hacerlo. Nos vamos, apenas regresamos. Y bueno, hay que mover cajas, hay que acomodar toda la casa de nuevo. Oigan, qué arrugado está mi cubrebocas. Ay, no. Bueno, y les decía que ay, ya se me fue el rollo. Díganme. Ah, sí, que no les he hecho ese tour porque quiero que todo esté listo y hemos estado ocupados. Esa es la realidad, hemos estado ocupados y se los vamos a mostrar hasta que ya esté listo. Y vámonos. No tomaré el elevador porque no viene la carriola. Tomaremos las escaleras. Y bueno, hace muchísimo que no bajo por acá. Y aquí es para subir, aquí es para bajar. Así que cuando están muy llenas las estaciones, siempre sigues esto y es fácil que no haya caos.
Claro que la estación también la conozco por el elevador, pero llegamos justo a las escaleras para subir y el lado para bajar. Keep left, mantente a la izquierda. Y voy a pasar mi tarjeta. Y bueno, si ustedes se preguntan, el diseño ya lo elegí a través de una aplicación, elegí el largo, todo lo hago en esa aplicación. O si no, en las computadoras que ellos tienen aquí. Miren, tienen algunas promociones. Aquí los de temporada. Ay, qué bonitas son esas rositas. Miren, pero bueno, vamos. Vamos a ir al supermercado, Tomasín. Tomasín. Pescado. Pescado, Tomasín. Sacanate. Sacanate. Almost. Comprando. Tomas. No tomanchi. No tomanchi. Chico, portate bien. Portate bien. Eso. Eso, papi. Eso, papi. ¿Cómo es, chico? Todo listo. Tomashi. Todo listo. Hey, tenemos uñas nuevas de Sakura, super discretas. Además, ya les platico un poquito por qué también elegí este diseño. Y ahora voy a la tienda de por acá, a la tienda de 100 yenes. Estoy buscando unos porta cubrebocas. Ay.
ya. Bueno, y ahora sí vamos a comprar el almuerzo que Sergio dijo que le gustaría de aquí, de este lugar. Bueno, es un restaurante hawaiano. Y ya los traje una vez aquí con mis amigas y a Sergio le encantó, entonces me pidió el takeout. Así que vamos a ver qué takeout en japonés. Aquí está el takeout. Esta es la de niños, esta es la normal. Hawaiian local cup salad. Hawaiian pancakes. Pues también día de pasadita compré la bebida de Starbucks. De Sakura, de esta edición. Vamos a probarla a ver qué tal está. Chocomil del Nesquik rosa, de fresa, si son de México. Un batido de fresa con bombones, pero muy ligerito el sabor a fresa. Está mejor que el del año pasado. Porque han de saber que cada año cambian, ¿eh? Las tazas, el año pasado yo le compré a mi mamá una en flor de cereza, de flor de cerezo. Y este año ya no hay esa taza. Entonces, por eso, ¿cómo puedo decir? Les encanta comprar aquí a los japoneses y se acaba todo rapidísimo, lo agotan rapidísimo. Y bueno, vamos ya por mi almuerzo. Vean qué rica ensalada, ya llegué a casita. Vean qué discretas quedaron las uñas. Ay, perdón, ya estaba comiendo. Y a Sergio le pedimos su hamburger. Tu favorito, de hecho. Ay, te despertó el muñeco con hambre, así que a él le traje unas papitas, un elote, era paquete de niños, un poquito de arroz, carne molida, fresas. Y ¡ay! ¡Qué rico, Tom! Ay, por ahí está ya la cocinita, ya la vieron. Aquí estoy con mi hombrecito. Que ya nos vamos a dar una vueltita. Voy a ir a comprar, voy a ir al banco a hacer unos pagos. Y después vamos a ir a casa a sus abuelitos a dejarles los regalitos que les trajimos del paseo. Que fueron unas galletitas, unas toallas para mi suegra. Eso sí, amigos, presiento que no encuentro algo que compré. Y es un cubrebocas súper lindo para mi suegra. Ay, y no lo encuentro. ¿Le picó? Ah, y bueno, eso. Y les iba a platicar de las uñas y el trabajo. Lo que pasa es que se acuerdan que cuando yo estaba trabajando en el reglamento, o sea, en reglamento, contrato, venía el tipo de maquillaje, peinado, y las uñas tenían que ser cero decoradas. Entonces, pero esto era para mi trabajo. Ay, es que todo esto se me está cayendo. Espérenme. Eso era para mi trabajo de la escuela, o sea, de la primaria, de la secundaria, que quizás era un poquito más oficial. Ahora que regreso a trabajar, no regreso a trabajar ni a la primaria ni a la secundaria, sino a una academia de inglés. Es la misma empresa, pero academia como invitada. Y no sé las reglas, seguramente van a ser muy similares. Entonces también dije, bueno, este estuvo leve, ligerito y me gustó. A ver qué. Oye. ¿Por qué los amigos les enseñan dónde está tu cabeza? ¡Atama!
¿Y tu nariz, Hanna? Bien. Oye, Hanna, Hanna. ¿Y ojitos? Ojitos. Ojitos a los amigos. Ojitos. ¿O beso? ¿Un beso? ¿Beso no? Oye. ¿Y si les dices arigato? Arigato. 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 Ay. Oye, ¿y beso? ¿Un beso? Vámonos pues. Bye. Bye, Maite. Oye, amigos, está haciendo un viento. Sí, creo que se está escuchando. Aire, por eso las flores del cerezo no duran nada, amigos, por este clima. Pero bueno, ¿qué más les cuento? Ah, dejé a Sergio en casa porque tiene que hacer un documento para su trabajo, un reporte, creo. Entonces, normalmente se sube a su oficina del segundo piso, pero ya le dije que yo iba a salir, entonces se quedó abajo trabajando un ratito. Y ahorita que ya regrese yo a la casa, hacemos algo de cenar. A ver, ¿qué se le ocurre hacer a cena? No había nadie, amigos, en casa. Pero bueno, se los dejé en el buzón. Y aproveché para venir a jugar con Tomasito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Upsi!